Bienvenidos a la segunda parte del tutorial de cómo modelar un puente en GECRAS. Vamos ahora a dimensionar nuestro puente. Lo primero es colocar la distancia, esta que está acá, que nos dice la distancia entre la sección aguas arriba del puente y el tablero del puente. Vamos a colocarle un metro, sí, por acá un metro. También tenemos que colocar el ancho del puente. Vamos a asumir que tiene 11 metros de ancho y por defecto el coeficiente de contracción o descarga es de 1.4. Acá tenemos las características aguas abajo y las características aguas arriba del puente. Vamos a suponer que comienza en la 320 y finaliza en la 410, y lo mismo en la sección aguas abajo. Fíjense, cuando le damos OK, ya hemos acotado el puente acá lateralmente. Ahí tenemos la sección de nuestro puente. Vamos ahora a trabajar con los estribos. Vamos primero con el estribo derecho. Acá añadimos un estribo más, ya tenemos aquí los dos estribos, que comienza en dirección X en la progresiva 300 y culmina en la 320, para una elevación del tablero de 1275. Ya eso lo conocíamos. Ahora nos vamos a la sección aguas abajo y lo mismo, comienza en la 300 y culmina en la 320. Si le damos OK, ahí nos va, debería dibujar el estribo derecho. Acá lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo para dibujar el estribo izquierdo del puente. Añadimos aquí las características de la sección. Acá entonces sería, vamos a suponer que tiene una station o coordenada de X de 410 hasta la 430 para la misma elevación. Acá también 20 metros de ancho desde la 410 hasta la 430 con una elevación de 1275. Vamos a darle OK y ahí nos dibuja el estribo del puente. Ya prácticamente tenemos nuestro puente construido, la geometría del puente. Inclusive en planta acá vemos cómo ya GECRAS nos dibuja el puente que hemos construido. Nos queda entonces pasar a la siguiente etapa, que sería introducir los datos hidráulicos y analizar el efecto del puente en la mancha de inundación de nuestro tramo de río. Nos vemos en el siguiente tutorial.